Distinguidas y distinguidos Nicolaita, las y los saludo con mucho afecto. Por este medio, le reitero el compromiso de un servidor y del Honorable Consejo Universitario para llevar a cabo una reforma integral de la Casa de Hidalgo. Esta reforma integral tiene como propósito atender por etapas los múltiples problemas estructurales que nos aquejan. En una primera fase, los invito cordialmente a participar en los foros universitarios para el fortalecimiento del sistema de jubilaciones y pensiones de nuestra universidad. Estos foros se van a llevar a cabo el 16 de marzo de manera informativa y las propuestas se podrán presentar el 22 y el 28 de marzo en otros dos foros que se van a realizar en el Centro de Información, Arte y Cultura a partir de las 10 de la mañana. El 3 de abril estaremos llevando a cabo un cuarto foro en Uruapan, en nuestra querida Facultad de Agrobiología. Su participación es fundamental. Los esperamos. Opinen, presenten propuestas, hagan observaciones. De manera conjunta y unidos, los nicolaitas vamos a aprovechar esta oportunidad en beneficio de nosotros, de nuestras familias y de nuestros estudiantes. Los esperamos. Gracias por su atención. Ya escuchó, son las palabras del rector Medardo Serna González con motivo del próximo foro universitario para el fortalecimiento del sistema de jubilaciones y pensiones. Es así como iniciamos con este mensaje y yo le quiero agradecer y dar la bienvenida a nombre de todo este gran equipo de TV Nicolaita, a nombre de cada uno de mis compañeros. Bienvenidos, saludamos a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita 104.3 y a todos los que siempre se conectan en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Bueno, ya iniciamos con carácter universitario. También le quiero decir, por otra parte, que se instaló el Comité Nicolaita para el Espacio Centenario del municipio parachense, Paracho, Michoacán. Este se convertirá en el primero del estado. Estuvo presente el rector Ireri Suazo, que es la coordinadora de posgrado, y Orlando Vallejo como secretario de Difusión Cultural. Aquí los detalles. Durante la instalación y toma de protesta del Comité Nicolaita para el Espacio Centenario en Paracho, Michoacán, Medardo Serna González, rector Nicolaita, detalló que la presencia de la Casa de Hidalgo no solo será para recordar a los principales próceres mexicanos que pasaron por sus aulas, sino que traerá consigo nuevos lazos de cooperación entre la universidad, el municipio y las autoridades de la Escuela Preparatoria incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para cristalizar oportunidades de estudio a nivel licenciatura, aprovechando los espacios ya existentes en la institución de educación media superior. Acompañado por el edil de Paracho, Stalin Sánchez González, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Orlando Arturo Vallejo Figueroa, así como la coordinadora general de estudios de posgrado, integrantes de la Comisión Espacio Centenario de la Universidad Michoacana, Ireri Suazo Ortuño. Stanley Sánchez González, edil de Paracho, aseguró que el Espacio Nicolaita se colocará a la entrada de la cabecera municipal, al lado de la escultura de la guitarra, símbolo de la calidad de trabajo de los lauderos de esa región, y será el primero en establecerse en todo el estado. La mañana del jueves, la Universidad Michoacana recibió de manos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información un reconocimiento con motivo de su obra realizada a lo largo de sus primeros 100 años. Esto fue en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Enhorabuena. En otras cosas, la Facultad de Ingeniería Civil cumplió 87 años de su fundación y continuó trabajando para ampliar su oferta académica. Así lo celebraron. Con 1.800 estudiantes distribuidos en ingeniería y 3 maestrías, se ha colocado como una de las comunidades más numerosas en la Casa de Hidalgo. Y así celebraron los 87 años de vida académica de la Facultad en Ingeniería Civil, misma que trabaja continuamente para mantener los estándares de calidad. Tal es el caso de la visita intermedia por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, para lograr su reacreditación.
Ante la presencia del rector Medardo Serna González, representantes de gobierno estatal y municipal, así como de ambos sindicatos universitarios, el director Wilfrido Martínez Molina habló de los retos más importantes que tiene en puerta la facultad, que es llevar a Consejo Universitario la maestría en recursos hídricos y el doctorado en ingeniería civil. Además, hizo mención a la dotación de equipo a los laboratorios de química y física, la red sísmica, se instaló la sala multimedia y se continuará buscando mejorar las nuevas tecnologías. La facultad actualmente cuenta con 24 investigadores líderes del mismo número de proyectos aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología relacionados con el tratamiento de aguas residuales, cambio climático, crecimiento urbano e infraestructura. Durante el acto de aniversario se reconoció también a los estudiantes con mejores promedios durante el ciclo escolar pasado. Llegamos a la agenda cultural con eventos que la Universidad Michoacana, a través de sus diversas dependencias, han preparado para que disfruten compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. Comenzamos el día 7 de febrero, donde el Museo de Historia Natural inaugurará la exposición de la Semana del Cerebro en la Sala 3 y será hasta el día 13 que inicien con los ciclos de conferencias y talleres. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 312-0044 o puede acudir a Avenida Ventura Puente número 23, Bosque Cuauhtémoc, aquí en la ciudad de Morelia. El día miércoles 8 de febrero, la Universidad Michoacana y la Cineteca de Michoacán presentan dentro del ciclo Control Terrestre al Mayor Jones, en su 70 aniversario de David Bowie, Furio, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, del director Nagisa Oshima. La cita es en el Teatro José Rubén Romero en punto de las 19 horas. Le recordamos que ya viene la Expo Orienta 2017 en su edición número 25 para dar a conocer toda la oferta académica que tiene la máxima casa de estudios de Michoacán y demás instituciones que estarán invitadas. Continúan las exposiciones en el exconvento de Tiripetío, extravíos y evanescencias del maestro Cecilio Carlos Rea y la obra de la maestra Filomena Gracio, Poéticas de una naturaleza muerta. También continúan en el Centro Cultural Universitario, en la sala de exposiciones temporales, Danza en siete tiempos de Fernando Luna. Con estas actividades nos despedimos esta semana de los Nicolaitas. Ya está usted informado, recuerde que todos los eventos que organiza la máxima casa de estudios del estado son totalmente gratuitos. Hasta la próxima agenda cultural, soy Yuri Servín. Es momento de hacer una pausa, es muy breve, lo espero aquí en Los Nicolaitas. ¿Qué va a ocurrir el próximo 10 de marzo en nuestras filas universitarias? Son 1,546 egresados de aquí de la Universidad Michoacana que presentarán el examen general de egreso de la licenciatura EGEL del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL. Este examen será aplicado en las instalaciones de la Facultad de Odontología. Este examen tiene una duración de 8 horas dividida en 2 sesiones. En caso para arquitectura, que es el caso de arquitectura, comienza el día 9 de marzo. Aquí los estudiantes van a desarrollar un proyecto arquitectónico. Era importante compartirles esta información. En otras cosas, en la sección del Nicolaita Centenario, les presentamos a continuación a Aurora Fátima Sánchez Bautista. Ella realizó una investigación sobre la integración óptima de refinerías y biorefinerías en las plantaciones forestales. Hola, mi nombre es Aurora de Fátima Sánchez Bautista, soy egresada de la maestría en Ciencias en Ingeniería Química. Fui ganadora de la presea Dr. Ignacio Chávez
Sánchez. Mi investigación en el transcurso de la maestría se enfocó en la planificación óptima de refinerías, biorefinerías, integrándolas con ecoindustrias, que no son más que plantaciones forestales. Debido a la necesidad que se tiene de abasto de energético, de combustibles en el país, nosotros proponemos modelos de optimización que no son más que ecuaciones enfocadas en optimización de sistemas para encontrar soluciones a problemas que se tienen en la actualidad. Uno de los problemas más importantes son que la contaminación en el ambiente es muy grande, se tiene la problemática del calentamiento global, y nosotros lo que buscamos es reducir las emisiones de CO2, pero compensándola con la producción y con la producción de energía y con el poder cumplir con ciertas demandas y poder generar empleos a partir de la producción. Mi trabajo se enfocó en integrar las refinerías existentes en el país con la posibilidad de instalar biorefinerías, integrándolas con plantaciones forestales que puedan ayudar a disminuir las emisiones de CO2. Algunos de los resultados que se mostraron en trabajo fueron que las biorefinerías pueden utilizar diferentes materias primas, pero una de las materias primas seleccionadas fue los residuos de agave, que tienen un buen potencial para la producción de etanol, y también las biorefinerías tienen un gran potencial para la disminución de emisiones de CO2, pero comparada con las emisiones que pueden reducir los bosques, pues son menores. Entonces las emisiones pueden ser disminuidas a través de plantaciones forestales, y esto a su vez se demostró que a su vez se pueden generar gran cantidad de empleos a través de la instalación de bosques. Entonces vemos que esto tiene un gran potencial y va enfocado para una toma de decisiones en la cual es necesario instalación de biorefinerías y la reforestación y la instalación de ecoindustrias o plantaciones forestales. Estudiantes de la materia de hidráulica de la licenciatura en Ingeniería Civil participaron en el concurso interno de maquetas. Aquí, tres de los equipos ganadores van a participar en el Congreso Nacional de Hidráulica. Es el más importante en el país y será del 21 al 25 de marzo, esto allá en Acapulco, en el puerto de Acapulco. Los ganadores nos van a dar sus impresiones sobre este evento, en donde participarán aquí la voz de ellos. Pues más que nada es una motivación extra, ya que pues primero que nada uno lo aprende en la escuela, lo aprende con los profesores en la Facultad de Ingeniería Civil. Después lo ves, se estudia, se identifican las áreas vulnerables y se aplica lo que uno sabe. Entonces esto nos motiva como estudiantes a seguir estudiando, a seguirnos preparando, a seguir haciendo propuestas, ya que pues el proyecto se va a ir a presentar a un lugar donde se puede tomar en cuenta, donde lo van a ver las personas, gente de gobierno, creo que va a haber hasta el presidente de la República a la inauguración. Entonces pues el simple hecho de estar ahí y saber que se está llevando a cabo, que se está mostrando lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer y lo que se puede hacer allá afuera. Mis compañeros y yo nos decidimos hacer este proyecto para presentarlo en el concurso nacional de hidráulica que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Y bueno, principalmente lo hicimos porque es una gran motivación para poder presentar este tipo de proyectos en este tipo de eventos,
para dar a conocer el nombre de nuestra universidad, que pues por problemas sociales ha decaído bastante, pero yo creo que esta participación en este tipo de eventos contribuye a que todos conozcan la capacidad que tiene nuestra universidad y nuestros los integrantes de ella misma. Entonces todo esto es importante para poder traer en alto el nombre de la universidad. La importancia también es que nosotros podemos expandir nuestro panorama de lo que son los distintos problemas que se tiene en México, no solo aquí en Morelia, sino a nivel estatal, para nosotros poder hacer un progreso hacia nosotros mismos como personas y hacia la sociedad, poder crecer como México y poder impulsar a más gente a que haga este tipo de proyectos. Una vez instalada la coordinación de la investigación científica en la Universidad Michoacana, durante la década de los 70, surgieron los institutos, por lo que se proyectó la creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, con la finalidad de promover estudios sobre el rico potencial minero en Michoacán. Paralelamente, se impulsaron investigaciones de tipo tecnológico que respaldaron la actividad industrial de la siderúrgica. Con ello, la institución Nicolaita dio los primeros pasos firmes para desarrollar la investigación científica en forma institucionalizada. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, tenemos mucho más que ofrecerle en el programa que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Fue en 1961, bajo el rectorado de Élie de Gortari, cuando se pusieron en marcha varios proyectos académicos que le dieron una nueva dinámica a la máxima casa de estudios de la entidad. Así, se iniciaron actividades en la llamada Facultad de Altos Estudios Melchor Ocampo, en la que se fusionaron las licenciaturas de Ciencias Físico-Matemáticas, Historia, Filosofía y Ciencias Biológicas, además de la Escuela de Químico-Farmacobiología. Fue en este marco de renovación académica cuando se dio el primer paso para organizar el Consejo de la Investigación Científica, creando con ello un proyecto de infraestructura para labores de esta índole, lo que marcaría un gran paso para la Casa de Hidalgo. La Facultad de Historia invita a participar a la convocatoria de la edición número 17 de la entrega del Premio Banamex Atanasio Sarabia. Esto será en las categorías de tesis en licenciatura, maestría, doctorado e investigación. Para fomentar el interés por el estudio de la historia regional mexicana y contribuir al reconocimiento de quienes se dedican a su investigación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de su Facultad de Historia, invita a la comunidad de alumnos e investigadores a participar en la convocatoria para la 16ª edición de la entrega del premio Banamex Atanasio G. Sarabia, instituido por el Fomento Cultural Banamex AC, en conjunto con los descendientes de don Anastasio G. Sarabia. El galardón único en su tipo es ampliamente reconocido en el gremio de los historiadores y la comunidad académica del país, con un formato de entrega bienal, en esta ocasión
para la edición 2016-2017 que otorgará más de 450 mil pesos en premios a las mejores tesis. Está dividido en varias categorías: tesis de doctorado, tesis de maestría, tesis de licenciatura, investigaciones profesionales que no se han presentado en este premio e investigaciones de particulares no vinculados profesionalmente al ámbito académico histórico, otorgando un premio de 90 mil pesos al ganador de cada una de las categorías, además de 5 menciones honoríficas en cada uno de los rubros. Podrán participar las personas o grupos de personas que presenten trabajos inéditos en el área de la historia regional mexicana, entendiéndose por ello el estudio de los hechos, los procesos, las transformaciones y las continuidades históricas de un espacio geográfico, social y cultural. Las obras a presentar deberán ser tesis o monografías, producto de investigaciones originales. El registro para inscripción será en las oficinas de Fomento Cultural Banamex AC, a más tardar el próximo 28 de abril. Llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana y es Israel Hernández que nos habla sobre la nueva comisión que le dan en ese entonces a Ignacio Chávez en la Ciudad de México y el rector interino que dirigió las riendas de la Casa de Hidalgo. Recordemos que Ignacio Chávez fue rector de la Universidad Michoacana y rector de la UNAM. Bienvenidos a nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Luego de los acontecimientos que terminaron con la muerte de Isaac Arriaga, el gobernador Mújica pidió licencia por un año del 9 de marzo de 1922 y ya no pudo regresar al cargo, pues al cumplirse el plazo intentó reanudar sus funciones, pero fue desaforado y encarcelado. El doctor Chávez duró 15 meses en la rectoría, un poco más del tiempo de su compromiso, pero quedaba en la universidad los jóvenes maestros que él había incorporado al trabajo docente y que habrían de continuar su obra. Le sucedió en la rectoría el doctor Salvador González Errejón, médico de prosapia familiar. Entre sus antepasados se encontraba el fundador de la Escuela de Medicina, Juan Manuel González Ureña, y el doctor Miguel Silva. Y sin embargo, tan modesto y bondadoso, su gestión fue muy breve. Se caracterizó por el deseo de armonizar las diversas fuerzas políticas, tarea nada fácil si se toman en cuenta las circunstancias del momento. El gobernador interino Sidronio Sánchez Pineda había sido de los defensores del proyecto de la universidad, presentado por Ortiz Rubio al Congreso, del que Sánchez Pineda formaba parte de la obra renovadora de la universidad. Pudo apreciarse por el deseo del doctor Chávez por el mejoramiento de la universidad a su cargo, delimitar funciones, desterrar vicios, unir instituciones que no había razón que estuvieran separadas, crear nuevas carreras, suprimir las que no pertenecían al ámbito universitario, cambiar planes de estudio y métodos de enseñanza. En fin, dar a la universidad que él había contribuido a formar lo mejor de su experiencia, su energía, su saber y su espíritu nicolaita. Sería todo en nuestra sección. Nos despedimos. Hasta la próxima. Finalmente, le quiero comentar que el rector Medardo Serna se presentó en la Ciudad de México junto con un grupo de universitarios. Esto en la publicación de La Autonomía Universitaria en México. Este es el libro que, con motivo del centenario de la Universidad Michoacana, ha sido escrita por reconocidos nicolaitas e investigadores de instituciones hermanas. Entre ellos está también el exrector Jaime Hernández Díaz. Bueno, pues esto fue en Palacio de Minería, allá en la Ciudad de México, en lo que es la Feria Internacional del Libro, con un éxito muy, muy importante. Vamos a tener esta publicación en próximas emisiones aquí en Los Nicolaitas. Yo me quiero despedir a nombre de cada uno de mis compañeros. Soy Areri Sánchez. Tenemos mucho más que ofrecerle la próxima semana en el programa de la Universidad Michoacana. Hasta pronto.